transporte público. Contra los recortes. Por un abono social y una ciudad limpia. Moverse es un derecho. Nosotros, eh, desde la plataforma Madrid en Transporte Público, llevamos ya dos años solicitando este abono social y hasta ahora lo único que hemos conseguido es una farsa de, de abono que presentó la señora Cifuentes y que no ha valido, no ha valido de nada. Eh, el transporte, desde el punto de vista social, es tan importante como cualquier otro servicio, no solo porque nos permite la movilidad, que canalizamos muchas veces solamente en trabajo. En, en ir al colegio, o... es mucho más. Es una medida que tenemos, los que no tenemos otros servicios, otros medios para, para poder procurárnoslo, eh, una manera de unir los barrios en una ciudad tan grande como Madrid. Se crean guetos precisamente por esa incapacidad y esa falta de medios que tiene mucha gente. Tenemos aquí a muchas personas o a, a unos compañeros que nos van a poder explicar... Eh, realmente la importancia del transporte y también el deterioro que ha sufrido en los últimos años por parte de la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes, que es el que eh, es el organismo que se encarga de todo lo relativo al transporte en toda la comunidad. El compañero Jesús de Plataforma Sindical de MT Jorge del colectivo Carajo, que nos va a hablar del abono social, el compañero Manuel, que nos dice que es Manuel, Manuel Lasecas, no me ha dicho su apellido. Rodrigo, que representa al colectivo de desempleados que son los más afectados en este sentido, él, ellos y su unidad familiar, por el impedimento que tienen de poder acceder al transporte. La compañera Elena, de Ecologistas, que nos hablará también de otro de los grandes problemas que vamos a tener en la ciudad de Madrid en estos momentos, y es el corte de la línea 1 de metro en su totalidad, como pretende la señora Cifuentes. Y mariano, que está aquí escondido, ahora le dejaré un poquito más de espacio. y nos va a hablar de la repercusión, no solo medioambiental, sino en, en materia de salud, que supone toda la contaminación que crea el transporte en madrid. voy a darles paso a ellos. no me enrollo más que si no lo alargamos mucho. y no sé, vais a hablas tú primero, jesús? Ya, ya, está, ya está pedido. Hola, buenas tardes. Sí que es verdad que hablar en... Sí, hablar en 5 o 10 minutos de todo lo que ha supuesto el, el tema de, de las políticas que han aplicado en la MT el gobierno del Partido Popular, tanto desde el consorcio como del ayuntamiento, porque al final el que mandaba en, en la MT ha sido el, el ayuntamiento, pues es, es un poco complicado. Así que no sé, yo me voy a centrar más que nada en, en los recortes que, aprovechando la excusa de la crisis, pues empezaron a aplicar en, en la MT. Mm. Sobre el 2010, más o menos, pues empezaron los recortes en el transporte público a nivel general de la Comunidad de Madrid. Empezaron a recortar, pues, en, tanto en metro como en cercanías, pues, me, vagones y, y en los autobuses, tanto interurbanos como los urbanos, pues empezaron a quitar servicio. La primera andanada de, de recortes no, no fue muy, muy fuerte, ¿no? eran línea por línea, iban quitando un servicio, dos servicios, eso se notaba en la frecuencia de paso de los autobuses, pero no, 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 no fue muy, muy grande. Sí que es verdad que en esos momentos que ya estaba con la, empezando a andar la crisis, el tema de, de, de los viajeros no era excusa, porque los viajeros eh, seguían aumentando en, en el transporte, en la MT, por ejemplo, seguíamos subiendo de, de viajeros. Y ellos lo que hicieron fue eh, empezar ya a recortar servicio. Fue a partir del 2012 cuando eh, se recrudece en el tema de los recortes. ¿no? En el, a partir del 2012 lo que hace eh, la MT ya era eh, cambios continuos de cuadros, de líneas y eh, quitaban uno o dos servicios de las líneas. En el 2013 lo que hacen ya es eh, van un paso más allá. Eh, ...y se meten de lleno con las eh, líneas universitarias. Eliminan por completo el, el servicio de la línea I... ...que unía el campus de la Universidad Complutense con Somosaguas... ...y el resto de líneas universitarias lo que hacen es eliminar el servicio los, los viernes. Ellos aprovechando de que, de que no había ningún tipo de contestación... ...pues, pues siguen avanzando. Y un... Una semana posterior lo que hacen es eh, eliminar el servicio del buometro. El servicio del buometro era un servicio electoralista que en principio eh, estaba previsto que lo hiciera el Metro de Madrid, pero eh, al parecer como el coste de, de ese servicio pues, iba a ser muy grande, pues al final eh, se, se, lo, se lo dieron a la MT. ¿no? Ahí había 11 líneas que funcionaban los viernes y los sábados. Lo que hacen es eh, eliminar por completo el servicio del huevo metro. Me acuerdo que hicimos un, además un, una manifestación en Callao por el tema de, de, de la eliminación del de, de citado servicio. En principio era un servicio para eh, decir pues que la gente dejara los coches en su casa y durante los fines de semana pues utilizara el servicio público. Pero lo que era es un, es un, es un tema eh, electoralista, como también fue... Aquella famosa, famosa noche en blanco, es decir, se puso y se quitó cuando los dio la gana. Es decir, no hay ningún sentido en las medidas que aplican. Es decir, son medidas que únicamente van a recabar votos. Eh, en enero del 2014, mmm, viendo cómo estábamos diciendo de que no había ningún tipo de, de respuesta por parte de la ciudadanía, pues al final se pues llevan a cabo otra medida más. Y lo que hacen es cogen y. Eh, eliminan eh, el servicio de la 117 y lo que hacen es dar una vuelta de tuerca. El servicio de, llamado festivos es domingos y festivos de la MT, que empieza a la misma hora que cualquier otro día de la semana. Lo que hacen en domingos y festivos es retrasar el comienzo. En vez de empezar a prestarse a las 5 de la mañana, se empieza a prestar a las 7 de la mañana. Eso afecta a 200 líneas y todas las líneas de la MT eliminan el servicio a las 5 de la mañana y empiezan a las 7. Para eso lo que crean es un servicio, eh, es lo que hacen es las 27 líneas de metro que existen actualmente, lo que hacen es prolongar el servicio de las mismas. Para cubrir el servicio de 200, prolongan el servicio de 27. Y a partir de ahí empiezan los recortes de las líneas en domingos. Primero es la línea 117, en Aluche, y posteriormente eliminan el servicio de la 22, la 83, la 108, la 129, 149, 156, 247 y 401. Entonces, esas líneas eh, eliminan el servicio los domingos y festivos. Además, tienen todas las líneas, eh, son líneas que van a varios periféricos y varios obreros. Es decir, castigan a, 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 a los varios obreros, eh, a la gente que más eh, usa el transporte público y les deja sin servicio los domingos. Además, muchas de las líneas, si las conocéis, pues tienen medios alternativos eh, muy complicados y muchas de ellas que también dan servicio a gente mayor, pues eh, les cercenan totalmente el derecho a, a la movilidad los domingos y festivos a la gente mayor a poder moverse de sus barrios. Las consecuencias de, de todo esto pues, siguen aumentando. Es decir, al final lo que, lo que está claro es que al eliminar servicio, al abrirse las frecuencias, pues eh, al final lo que hace la gente, pues, viendo que un servicio funciona mal, pues no lo usa. sí que es verdad que el número de viajeros eh, baja considerablemente. Yo creo que si es, es esto lo trasladamos a, a, a las políticas que han aplicado en otros servicios públicos. Pues es, es exactamente igual, ¿no? Primeramente se quieren cargar y de, quieren destruir eh, y diciendo que funciona con un servicio público para después eh, eh, abrir la vía de la privatización. Como luego explicará la compañera, como han querido hacer ahora con el cierre de la línea 1 que se le han querido dar a las empresas privadas, ¿no? Como dato, es eh, decir, que desde el 2010 se han eliminado de la circulación más de 367 autobuses de los cuales 175 eh, han sido en días laborables, 112 en sábados y 70 en festivos y domingos. ¿Vale? Sí que es verdad que esta tendencia eh, en el último semestre del, del año pasado eh, ha variado. ¿no? Eh, una tendencia que era totalmente de destrucción de, de la MT, decir, que llevamos casi con el... Con el tema de la privatización, más de 25 años, siempre han querido privatizarlo. Intentaron una vez privatizar el servicio de limpieza, pero no lo consiguieron. Eh, el tema de, de esta tendencia de, de reducir el servicio eh, en los últimos seis meses del, del año pasado eh, pegó un giro. no eh, Ha habido ahora mismo eh, los cuadros que se han cambiado últimamente, en, eh, han tenido un aumento de servicio. Queda mucho para recuperar todos los que hemos perdido, pero sí que es verdad que en líneas eh, se está viendo cómo se recuperan uno, dos, y uno o dos eh, autobuses por línea. ¿no? También es verdad que en el último cuatrimestre del año pasado pues ha habido un eh, aumento de la demanda de un 3%, tendencia que se ha mantenido durante el mes de enero de este año. También eh, hemos seguido aumentando de viajeros. Está claro que sí. Si, al final, una empresa, pues, eh, un servicio público presta un buen servicio, al final, la gente, pues, usa ese servicio. Si tú, al final, pues, prestas un mal servicio, pues, ese servicio se viene abajo. La frecuencia sí que es verdad que van a costar que se recuperen, porque son muchos los servicios que se han eh, suprimido. Y también ha habido dos temas, aparte de la de, del tema del servicio, mmm, ha habido dos temas que han influido. Uno es el tema de la congelación de, de plantilla. Eh, la plantilla de la MT ha estado los últimos años congelada. Eh, es más, eh, no solo congelada, sino gente que se iba marchando por esos motivos, ¿no? por el tema de cedencias, por temas de, de que abandonaban la empresa o fallecimientos, pues esa, esa plantilla no se recuperaba. ¿no? Ya el año pasado hubo un compromiso por parte de la empresa de eh, recuperar esa plantilla y, aparte de la contratación por jubilación parcial, se ha contratado eh, personal, plantilla, fuera de. De, de la jubilación parcial, del contrato de relevo. Este año también, en el mes pasado, han entrado eh, 60 trabajadores fuera del contrato de jubilación parcial. Sigue habiendo un déficit de plantilla, pero eh, tanto en plantilla como en, en personal se está recuperando. Otro tema importante también ha sido el material. La inversión ha sido nula. Hemos pasado de tener autobuses con una antigüedad de nueve años a tener una antigüedad ahora mismo de 15 años yo creo que hay empresas por ahí a nivel estatal que nos superan hay algunas que están mucho peor que nosotros pero siempre hemos sido un referente a la hora de tener material nuevo con respecto a otras, a otras empresas que en este en este caso pues hemos, hemos perdido ¿no? yo para finalizar porque se me acaba el tiempo eh, únicamente que decir que si es verdad que que todo el mundo habla de la MT como una empresa eh, referente a nivel, no solo de, de España, sino de, a nivel europeo, pues yo creo que lo que tienen que hacer es eh, implementar de una vez por todas ya el servicio que hemos perdido, eh, llegar a tener una plantilla suficiente para poder prestar ese servicio, recuperar las frecuencias de paso que, que se perdieron, pues para intentar, pues yo creo que lo que todos eh, queremos, ¿no? una ciudad mucho mejor, más habitable. Una ciudad que permita la movilidad de, de las personas, eh, de aquellas que más lo necesita, que son los desempleados, más que nada, para buscar trabajo. Y, bueno, pues ahora hablarán también los compañeros del tema de, de la bono social, que, que es lo que pedimos también para ellos. Y, por mi parte, nada más. De la ONU Social nos habla Jorge, del colectivo Carajo. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir, a todos. Eh, quería, en primer lugar, pues hacer…, dar las gracias a todos por venir y especialmente por la, la dedicación que ha tenido hoy y nos alegra que esté entre nosotros Juancho López-Zuralde, el diputado de ECUO. Y la verdad es que para nosotros es un alegrón de verdad que estés aquí. Lo hace como experto y como amigo, ¿no? No, no ha querido inmiscuirse en problemas. Ecuo participa dentro de MTP desde el principio, con mayor o menor grado de... Pero siempre ha sido un gran seguidor y bueno, queremos también escuchar tus palabras. Vamos al, al tajo. Os voy a hablar del abono social y en este caso voy a hablar del abono social que tenemos en MTP. La, la idea principal que hemos tenido desde el inicio y, lo que, y cómo hemos desarrollado este proyecto y lo que va a ser de ahora en adelante con lo que os cuente todo lo que está por venir. En primer lugar, deciros que desde el inicio nuestra, primer, nuestra primera prioridad ha sido el tener y proporcionar un abono social para desempleados. En este caso, aquí en la comunidad de Madrid, no solamente nos remitimos a Madrid, sino a toda la comunidad, el ámbito de la comunidad para poder hacerlo. Entonces, eh, nosotros siempre hemos lanzado la idea, pero nunca nos hemos puesto al cómo como lo queríamos. Siempre hemos lanzado la idea, siempre hemos estado ahí y pidiéndolo, pero dejando hacer. Esa era nuestra primera fase de este proyecto. ¿no? Sabemos que conseguir una conquista de un derecho es una cosa muy difícil, es una cosa que hay que trabajarse mucho y que hay que ser muy, 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 muy insistente para hasta llegar a conseguirlo. Eh, ya anteriormente a existir Madrid en Transporte Público se hicieron iniciativas pidiendo ya el abono social. Aquí se han presentado alguna en el ayuntamiento, ha habido eh, o sea, partidos que han presentado la inicia como iniciativa, se las han echado siempre atrás. Entonces, pues bueno, nosotros nos pusimos en el tema. Llegamos al tema con que no sé. Nos encontramos que a base de repetirlo, a base de decirlo, a base de crear un discurso, pues convertimos el abono social en lo que es ya un discurso político. Ya tenemos un discurso para ello. Eh, logramos introducir este abono social tal cual dentro de los partidos políticos, dentro de sus programas, tanto municipales como autonómicos incluso, pues, de, vamos, en, en todo, en, prácticamente en todos los partidos, llegando al caso de que Partido Popular fue el que ganó y fue uno de los que lo llevaba en su programa. Como ya os ha dicho anteriormente mi compañera, pues, llevaron a su programa un abono social que, que permitía el… El que desempleados de larga duración acogidos a un sistema muy especial que, en concreto, se había puesto para los meses en, aquí entre septiembre y, a, y el 15 de abril. Y que en principio decíamos, bueno, hemos abierto la brecha, vamos a ver lo que va. En principio hablaban de 20.000, 30.000 personas que se acogerían al plan. Dijimos, bueno, es una buena manera, aunque sea poco, sabíamos que era muy poco de empezar. Pero nos encontramos que una vez que esto ya fue madurando, que la propuesta llega a la hora de la verdad y la tienen que poner sobre la mesa, no nos la presentaban nunca, descubrimos que todo era una falsedad. La falsedad es que acogidos uh, hoy por hoy a ese abono, con él en la mano, nos dicen, tampoco hemos visto ninguno, que son 620 desempleados en la Comunidad de Madrid. Eso equivale al 0,1% del total de los desempleados y desempleadas. Entonces nos parece totalmente frívolo el, el que en tu programa electoral hagas una propuesta de política social en este caso en referencia al transporte y en referencia a los desempleados y que luego les tomes el pelo con lo que es. Entonces nosotros ya a partir de ahí le desmontamos totalmente, lo tiene totalmente desmontado Cristina Cifuentes eh, ese, ese punto del programa la hemos demostrado que no han ido que no era cierto su, sus expectativas de 20.000 también menos mal. Y a partir de ahí nos ponemos ya a trabajar en el abono. Ahí ya sí que una vez descubierto el tema decimos bueno ya llevamos dos años con esto ya llevamos dos años eh, las, eh, los partidos ya lo, lo tienen asumido. Ahora vamos a ver eh, qué es lo que cómo queremos nosotros. Esa, esa es nuestro nuestro centro y pensamiento dentro de la asamblea, asamblea que vamos haciendo mes tras mes, semana tras semana y debates internos muy 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 largos para definir cómo queríamos el abono social. Entonces eh, nos surge el primer el primer punto, ¿no? Vamos a ver, eh, tenemos que concretar ideas, queremos concretar ideas y nos ponemos a concretar abono social diferentes tipos no, nos da lugar a que tenemos pues mucho ámbito de gente a la cual y personas a las cuales se le podía introducir el abono social. Llegamos a concretar tanto que teníamos todo eh, todo concretado, pero nos dimos cuenta que todo tan concreto no se le podía presentar, digamos, a la po población en general y no podíamos ir con ya eso concreto a hacer. Necesitábamos por un lado, crear el, el consenso necesario, tanto ciudadano como de por parte de desempleadas y desempleados para crear el abono. No éramos nadie dentro de esta plataforma, 10, 12, 13 personas, 10, 12, 13 organizaciones unidas y decir esto es lo que queremos, se lo llevamos y a, a la Consejería de Transporte, al consorcio y que no la den. Pues creíamos que era más necesario lo otro. Entonces nos pusimos en primer término quién es el más necesitado dentro del abono social. Y ahí sí nos definimos y tenemos un consenso muy claro. La primera medida y a los que debe de ir en primer lugar y por lo que vamos a ir abriendo brecha poquito a poco, va a ser con los desempleados que hayan perdido ya su prestación de desempleo. Todas las personas que ya hayan perdido, desempleadas, desempleados, que hayan perdido la, la prestación por desempleo, son a los primeros que nosotros en ese sentido vamos a trabajar para tener un abono social para ellos en la Comunidad de Madrid. ¿Y de qué manera vamos a trabajar? Tenemos que trabajar siempre en dos vertientes, porque somos un movimiento social, no somos un partido político. Aquí hay partidos políticos, pero nuestro movimiento es social y lo que queremos es lo primero aunar posturas, crear una buena una buena base y un buen consenso para una vez con ello Irnos a trabajar estas dos posturas. Por un lado, partidos políticos de la Asamblea de Madrid, porque es necesario la Asamblea de Madrid, pero también es necesario partidos políticos en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid y, tanto, y PSOE, también llevaban en sus programas el tema del abono social. Los más, más que abono social hablaban de precios reducidos. Y este va a ser el caso de lo, que, de lo que os voy a decir. Más que de abono social, a esa gente, abono social gratuito, que ya han perdido todos los las prestaciones. ¿eh? A eso sí. Al resto vamos…, o voy a hablar de abonos reducidos. ¿Por qué? Porque eh, nos hemos dado cuenta de que hay tanta, tanta diversidad que haría falta un abono progresivo para llegar a todas y a todos. Entonces, ya no serían abonos sociales, ya serían reducción de tarifas. Y ahí es donde entramos…, eh, en las divergencias. Entonces, necesitamos por ese lugar estar y ponernos en contacto, y nos vamos a poner en contacto con, lo, con los partidos. Y por otro lado, eh, como todos los derechos se han ganado y tienen que ser luchando y tienen que ser en la calle y tienen que ser luchados por las personas que lo necesitan por eso en ese sentido os hemos celebrado esta asamblea porque queremos reunir queremos unir a las personas sobre esta eh, reivindicación porque no podemos ir solas solos a reivindicar nada que no nos van a hacer caso y no y de hecho lo hemos intentado y no nos han hecho caso. Entonces, lo que queremos es llegar, a, sobre todo y principalmente a los colectivos de desempleadas, de desempleados. Pero aparte de, lo, de llegar a los colectivos, también a los barrios en general, porque aquí cualquiera, todos nos podemos quedar desempleados, todos podemos perder las prestaciones. Entonces, este, este es un espacio en el cual la unidad va a ser muy necesaria en cuanto a las medidas de presión que se tengan que adoptar en un momento dado si las eh, vía política no nos funciona pues a base de presión tendremos, tendremos que jugar con las dos partes una parte de negociación y una parte de presión. entonces creemos que de esa manera se podría llegar a ello eh, con dos minutos que, que me quedan pues os voy a decir principalmente <laughs> ah, o un minuto os voy a explicar a, o decir así fácilmente lo que queremos no? Queremos reunirnos con todas vosotras y con todos vosotros en los barrios. Queremos que seáis portavoces nuestros en los barrios, en los partidos, en las organizaciones, en los distritos, para irlo a contar a vuestro barrio. Soy la primera referencia que, va, o sea, vosotras que estáis aquí, vosotros que estáis aquí, sois nuestra primera referencia. Entonces queremos ir a contarlo a vuestro barrio. Queremos reunir eh, una serie, eh, realizar una serie de actos durante este tiempo, hasta el 15 de abril, día en el que concluye. Eh, el abono PAE, el abono de, que tienen puesto. Entonces, ese día ya con un... Con las, todas las ideas que vayamos cogiendo, lo vamos a llevar a la consejería, lo vamos a llevar al consorcio, lo vamos a, simbólicamente, a entregar a, en la Comunidad de Madrid. Y, a partir de ahí, desde el 15 de abril hasta que se inicia la semana de la movilidad, es un espacio en el cual ya intentaremos hablar con los partidos. Ya seguiremos en contacto con todas las organizaciones con las que hemos hecho actos para continuar con ellos y para seguir teniendo ya entablado uh, un proyecto… De, de futuro para llegar a esa fecha que suele ser mediados finales de septiembre de semana de movilidad. ¿Con qué idea? De que con ese proyecto ya realizado durante cuatro o cinco meses, eh, sí presentar ya y tener una, una base de decir este es el abono social que queremos, este es la, el abono social de MTP y de la sociedad que quiere. Desarrollar. Entonces, a partir de, de ahí, pues eh, que lo tenemos, que se concede, que se aprueba, bien. Que no se concede, que no se aprueba, pues entonces ya tendríamos que pasar directamente a acciones directas, a acciones directas con desempleados. Aquí, la última acción directa le hemos invitado, pero no ha podido venir porque tenía trabajo, ha sido el Langui. Aquí no vamos a andar con pamplinas, hay que hacer un Langui. Se llegó al momento y ¡pum! Se hizo y arregló el problema. Entonces, esa es la situación. No quiero ya extenderme más. Luego, si hay algunas preguntas y eso, pues hablamos. ¿Vale? Y muchas gracias a todas. Damos la palabra al compañero Manolo, del colectivo de desempleados, que yo creo que son los más afectados y es el que mejor nos podrá explicar la incapacidad que tienen y los problemas para, para poder co coger siquiera el autobús. Sí, ese también. Te lo paso. Gracias. Mi nombre es Manolo, represento a la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de Madrid, visto que se constituyó este mes de enero, el 8 de enero. Con idea de agrupar lo más posible a todos los colectivos, que son muchos, pero con poco volumen de, de constituyentes. Queríamos coordinar a todos los posibles, y el caso es que somos pues, grupos y asociaciones, grupos de empleo, asociaciones como San Blas y San Isidro. San Fermín, Coslada, San Fernando, 8 o 10 de momento en el periodo que llevamos, que poco a poco nos, hay, individual, hay individualidades, sin duda, en nuestra coordinadora. Y vista eh, que la precariedad es lo que más abunda en esta comunidad, pues es nuestra lucha. Para ello, pues nuestros puntos reivindicativos... Es el abono de transportes, sin duda, gratuito para desempleados y precarios. Asimismo, es que los servicios sociales tengan poder y medios para poder ejercer su función. Queremos un empleo digno también y en su falta pretendemos que haya un ingreso mínimo garantizado. Queremos que, en fin. El, la remunicipalización de los servicios municipales sería muy positiva para el empleo y para el ahorro de la comunidad. Que los desahucios se frenaran en cierto modo. Participaríamos y queremos luchar por participar en las juntas de distrito, tanto de la comunidad como municipal para poder controlar y tener alta, estar al tanto de, de pues, que, que, que esta precariedad pues, no, no vaya en aumento. ¿no? Eh, esta mañana, por ejemplo, cuando salía de casa, nos reuníamos en san isidro y había tres personas en mi portal. es algo cada vez más común. la gente habla sobre política, sobre los problemas de, que vivimos todos los días. Y yo me he parado, les he dado el saludado, les he dado los buenos días y he parado un poquito a escuchar la conversación y les he dicho, digo, pero vamos a ver, no consiste todo en hablar. Hay que… sabemos los problemas, pero hay que unirse para, para poder hacer algo contra todo esto. Digo, no está solo en hablar a la puerta del portal, en irnos al bar, tomar un café… Quien vaya al bar, yo voy cada vez menos, yo apenas peso, si, si piso es por tomarme un café, sin duda. Nos reunimos, hablamos en el bar, en la calle, en cuanto se juntan dos o tres personas, el problema ya sabemos cuál es. Eh, la base es la precariedad, porque aquí se habla de la precariedad en política, precariedad hasta en morirse, porque hay problemas hasta para morirse, si somos conscientes de todo esto y pensamos un poco más allá, hasta en un momento dado nos podemos morir y no tener quien. Cuide de lo que quede de nosotros. Esta, hasta la precariedad llega hasta ahí. Ya no vamos a hablar de más precariedades, como puede ser la precariedad griega, la precariedad española, buena gana de profundidad tanto. Pero coordinamos, queremos coordinar a cuantos más grupos mejor, a cuantas más personas mejor, queremos que todo el mundo sea consciente de que la precariedad va en aumento y que la única forma de luchar contra ella es haciendo la frente. Queremos un, un abono transporte porque no nos podemos mover cuando se nos acaba la ayuda. Tenemos que nadie nos aconseja tampoco sobre ello. Yo en concreto, si me agrupé aquí, pues fue buscando. Digo, si somos, soy parado, ya soy un parado. Somos cuatro millones de este país. ¿Cuántos somos? Somos muchos. Intenté buscar en internet un, una asociación de parados y no hay nada que merezca la pena. Esto fue lo que a mí me llevó a entrar en el grupo de empleo san isidro donde hacemos pues lo que podemos y desde aquí salió como digo el juntarnos con otros más y tomar conciencia de que habría que coordinar a pequeños grupos para poder luchar que, que, que al, al final todos pretendemos lo mismo pretendemos que no nos arruine la precariedad porque aunque a esta coordinadora se la identifica mucho con el empleo o el desempleo, perdón, ante todo es precariedad. Es la precariedad lo que más abunda y lo que más se desarrolla en este país. Si no nos unimos, ciertamente que cada vez estaremos más precarios. Esta es eh, mi situación, sin duda, como se lo será de muchos. Pero de verdad que para mí el tomar conciencia de que ya, ya no solo el comer, ya no solo el estudiar, es que hasta el morirse es precario. Y esto a mí sí me ha dolido tomar conciencia de esto porque lo he vivido. Y como lo he vivido, me ha. ha sido. Un... Yo estoy hoy en el paro. Estoy desempleado. He pretendido cumplir toda mi vida con todo lo que me han dispuesto, de la mejor manera posible. Pero me han pagado con esto. Es un premio que me ha dado la sociedad. Por cumplir con la sociedad, lo mejor que he podido, me han pagado con el desempleo en mis últimos años. Hábiles, que siguen siéndolo, pienso que sigo siendo útil, pero mis últimos cinco años me han querido cortar eh, mi vida. Mi vida, mi, mi, me han mandado a la precariedad, desde el trabajo a la precariedad. Y sé que hay gente que estará peor que yo, pero no se lo deseo a nadie, sin duda. No quiero entreteneros más, creo que he querido daros a. No sé, la impresión de lo que es la coordinadora, recién nacida, recién constituida, pero que poco a poco pues, se nos une gente, sin duda. Gracias por escucharme y gracias por permitirme. La compañera Elena de Ecologistas nos va a hablar un poco de. El corte de la línea 1, que es una de las cosas que más va a afectar a la ciudad de Madrid y a muchos de esos barrios que se quedan absolutamente cortados y, y sin posibilidad de moverse. Hola, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en principio, imagino que todo el mundo ha oído hablar ¿no? de que se va a cortar la línea 1. El proyecto de la Comunidad de Madrid eh, que sacó. A concurso de, para, para hacer la obra en el mes de febrero, eh, pues lo que, lo, que de, lo que planteaba era eh, cortar, eh, me parece que son 25 estaciones de las 33 que tiene la línea 1, entre Virgen de Guadalupe y Plaza de Castilla, desde el mes de. Eh, desde el día 22 de mayo hasta el día. 30 de, de septiembre. Es decir, durante todos esos meses estaría cortada eh, esa línea para hacer obras. Eh, eh, bueno, nadie pone en duda la necesidad de las obras, es más, eh, lo que dicen los trabajadores del metro es que hace casi 20 años que eran necesarias esas obras. ¿no? Lo que van a hacer en el metro va a ser eh, arreglar las bóvedas, que ya incluso en algunos sitios a veces se caen a pedazos, se queda algún pedacito de ellas. Es decir, arreglar las bóvedas, cambiar la catenaria, poner una catenaria fija y luego eh, y cambiar también las vías. Eso es lo que van a hacer en la, en la línea 1. El planteamiento del ayuntamiento es hacerlo. Durante dos años consecutivos, es decir, el primer corte se haría ahora este verano y sería para arreglar la, la bóveda y poner la catenaria, y al año que viene se volvería a abrir otra, se volvería otra vez a cerrar eh, todas las estaciones para eh, poner las vías. Es decir, el planteamiento, eh, digamos que bueno, ha levantado ampollas en, en todas partes. no. Es decir, es la primera vez que se hace una obra de metro sin hacerla por tramos. Y no hay eh, ningún problema, según cuentan lo, los técnicos, para que se haga por tramos. Es decir, que se corte un trozo de la línea y al año siguiente otro trozo y que se haga, eh, digamos, todas las tareas que se tienen que hacer en, 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 con ese corte, ¿no? para no tener la necesidad de cerrar dos veces eh, la, misma, la misma línea. Eh, la, la manera de además de presentarlo pues el ayuntamiento ha hecho esto sin contar yo creo que casi con la empresa, eh, con la empresa de metro y tampoco con el ayuntamiento de madrid y, y además ha, ha sacado a concurso a, también el, eh, a concurso público la, los autobuses sustitutorios que tienen que sustituir a la a lo, al, que tienen que llevar a los viajeros que lleva eh, la línea 1, no, eh, en principio parece ser que se han eh, reunido ya, se reunieron ya con la MT eh, para intentar llegar a un acuerdo para que sea MT quien haga eso, aunque la intención del ayuntamiento al principio pues no era, sino hacer el servicio y privatizarlo. Eh, no sé si ya se ha llegado al acuerdo, ¿qué? Con la comunidad. Ah, ha dicho el ayuntamiento. Perdón. Eh, desde luego me refiero a la Comunidad de Madrid. <laughs> Perdón, eh, no sé si ya se ha llegado al acuerdo o no. No se ha llegado todavía a un acuerdo sobre quién va a hacer esa sustitución. El problema, eh, bueno, el, eh, tanto los trabajadores del metro como el ayuntamiento de Madrid están en contra de, de ese planteamiento. ¿no? Se piensa que, que la comunidad o el consorcio regional de transporte ha hecho eso sin tener en cuenta todos los problemas que puede generar en la ciudad. Tener en cuenta que la línea 1 es la segunda línea que más viajeros transporta, lleva 270.000 viajeros diarios y que tiene conexiones con prácticamente el resto de las líneas, prácticamente todas menos una, me parece. ¿no? Es decir, que, que es un eje central ¿no? en la. En la en el transporte de, en el transporte de Madrid. Eh, digamos que cerrarla entera, además, también tendría muchísimos problemas para poder sustituir y llevar a toda esa a todos esos viajeros en, en transporte, digamos, en, en autobús, ¿no? Sería prácticamente eh, imposible. Entonces, eh, digamos que la propuesta que se hace desde, desde otras partes pues es precisamente eso, que se haga en tramos, eh, en tres tramos. Que se haga todo a la vez y que sea la MT la empresa la empresa que haga la sustitución, puesto que es la que tiene eh, digamos la digamos la que está más capacitada ¿no? para, para hacerlo. Eh, eh, con motivo de esto, el grupo de Podemos presentó en la Asamblea de Madrid, eh, no recuerdo exactamente el día, pero fue un jueves del mes de, 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 de marzo. El 10, el 10 de marzo presentó eh, pues una proposición no de ley eh, pidiendo que la obra se hiciera por tramos, ¿no? También, eh, y, que, y, que, bueno, y que además eh, se retrasara a la hora del, del, del verano. Y allí pues nos fuimos los convocados por los trabajadores por el, por el comité de empresa de la. El, de la de la MT eh, estuvimos protestando en la puerta de la Asamblea se unieron también vecinos de Vallecas eh, para eh, pero bueno realmente no se aprobó es decir la proposición fue rechazada con los votos del PP y de y de ciudadanos eh, en Vallecas eh, todos los vecinos de Vallecas pues son de los más afectados tener en cuenta que con la obra eh, además de, de es decir, además la obra va, va por debajo, pero realmente tienen que sacar los escombros. Eso supondrá que tendrán que abrir todos los respiraderos, ponerles una ponerles una valla y por lo tanto va a afectar a todo el tráfico también de superficie. ¿Eh? Es decir, porque tienen la intención, claro, y todos los camiones que van a tener que ir a recoger, a recoger los escombros, etcétera. Es decir, que la afección al tráfico es muy grande. Y Vallecas solo tiene una línea de comunicación que es precisamente la Avenida de la Albufera. ¿no? Es decir, por ahí va todo. Entonces, bueno, pues en principio en Vallecas se ha formado una plataforma muy amplia ¿no? donde hay todo tipo de asociaciones y ha planteado. Eh, la necesidad de dar una respuesta. Entonces, el, hay convocada una manifestación el jueves día 7 eh, que va desde la Avenida, de Buenos Aires a, la Avenida de Buenos Aires a Puente Vallecas. Es importante porque... Hay dos manifestaciones. Bueno, hay una el jueves 31 que... Pues mañana. Es, sí, que es la, 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 de las marchas por la dignidad. Pero luego hay una manifestación exclusivamente con este tema, que sería el día 7. ¿Eh? Es decir, que se pretende que sea masiva. El problema es que hay poco tiempo para poder reaccionar a, a esto, ¿no? porque además da la impresión de que, bueno, de que está hecho, digamos, aposta para molestar a todos los, los, digamos, para destrozar el transporte público de, 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 de la ciudad. Eh, en el momento en que ya han presentado las empresas eh, sus, sus propuestas, entonces en el momento en que se apruebe y se firme el contrato con una empresa, será imposible echarlo marcha atrás, ¿no? Echarlo marcha atrás en, en que se haga de esa manera. Y por lo tanto, pues hay una cierta, eh, digamos, urgencia, ¿no? Por eso, bueno, pues os convocamos a que vayáis todos a las manifestaciones, primero a esta de este jueves de la Marcha por la Dignidad y luego el próximo jueves, que se, se espera y se espera que sea muy masiva. Hay otros colectivos y otras de otros barrios de Madrid, por ejemplo, Tetuán, que será otro de los más afectados, donde que también se están eh, uniendo y que esperamos que se suman a esta manifestación. Y bueno, pues nada más. ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos. Tengo por aquí a Mariano, de Ecologistas, también, que le vamos a hacer un poco de hueco porque si no el pobre sí. no va a okay. no, no cabe. Vale, se me escucha, ¿no? Vale. Voy a tratar de ser breve ya que soy el último y creo que la parte más interesante de, de esta convocatoria es, bueno, aquí hay gente que participa de este MTP o, o vinculados a movimientos sociales, puedes escuchar vuestra, vuestra aportación. Eh, así que empiezo. Comentar que cuando constituimos MTP, Madrid, sabéis que es Madrid en Transporte Público, cuando constituimos MTP ya hace más de dos años, el objetivo inicial era eh, defender eh, un servicio público que era de transportes que se estaba viendo deteriorado a marchas forzadas. Pero ya desde el principio teníamos claro que el objetivo no era simplemente a recuperar unas frecuencias, recuperar un, un servicio en los niveles que había en 2007, 2008, 2010, sino que queríamos ir más allá. Es decir, desde MTP teníamos claro que, que el objetivo de la plataforma era, queremos más transporte público y no simplemente quedarnos en, en, en los servicios que teníamos eh, previamente. Eh, el análisis que hacíamos entonces y que mantenemos es que la, revertir esa situación... Eh, no pasaba exclusivamente porque por el consorcio diera más o menos dinero a, a ciertos medios o la comunidad, sino que ya decíamos que lo que hacía falta era un giro de 360 grados de las políticas eh, de transportes, de urbanismo, de ordenación territorial, eh, de fiscalidad, que desde los últimos 20 o 30 años han estado gobernando eh, en la ciudad y en la comunidad de Madrid. ¿no? Unas políticas que caracteriza, podríamos caracterizar por eh, con dos. Eh, con dos valores, uno de ellos eh, con, dos, con dos líneas de actuación, una de ellas la, la construcción continua de, de infraestructuras, es decir, el transporte público no se abordaba con una visión integral de dar servicio a la mayor parte de la sociedad y con unos menores impactos sociales y ambientales, sino simplemente construir más, más infraestructuras. Y en segundo lugar, eh, porque esto también favorecía bueno, el modelo de desarrollo que hemos vivido la, bueno, se vivió en la última década. Eh, el modelo de expansión urbana basado en el ladrillo, que al final hacía una ciudad cada vez más extensa y que, que la necesidad de, de motorización era mayor. Indudablemente sabemos que toda esta construcción de infraestructuras, por un lado, eh, sabemos las comisiones que había detrás y, y los intereses políticos de, de muchos de ellos. Hace poco salía, por ejemplo, que estaban investigando a, a la, la vinculación entre OHL y, y Dragados con la construcción de la línea sur de, de metro, pero también porque de manera indirecta se favorecía la especulación urb urbana detrás de la cual había muchas inmobiliarias y las mismas constructoras que hacían las, las infraestructuras. ¿no? Y en definitiva también ella como última línea de actuación, pues una línea de actuación basada fundamentalmente en priorizar el uso del automóvil. Teníamos claro que, que, que hacía falta una nueva, un nuevo paradigma en la política de, de transportes y de, de movilidad de, de la ciudad y la comunidad y sobre todo basado en, 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 en que la premisa fuera el bienestar social, el bienestar social presente y futuro. Y todo esto pasaba por impulsar y por vertebrar la política de transportes con un mejor sistema de, de, de transporte público. ¿no? Y el bienestar presente... Eh, ya había datos que avalaban la necesidad de que hubiera más transporte público. Somos de sobra sabemos de sobra los pro, los problemas de contaminación que padecemos en la ciudad de Madrid y también en su área metropolitana. Eh, solamente en la ciudad de Madrid se estima que fallecen 2.000 personas de forma prematura a causa de la contaminación de que prácticamente el 30% de los centros educativos se encuentran en lugares expuestos a alta contaminación y de una cantidad de, de efectos adversos que cada vez se van descubriendo desde patologías como, como las alergias, el asma o, o, bueno, o personas que eh, el cáncer de pulmón, en definitiva un amplio abanico de, de enfermedades. ¿no? Y además no solamente es que esa contaminación se produzca en Madrid, sino que luego, cuando esa contaminación se exporta por el resto de, del territorio, nos encontramos niveles de contaminación altísimos, incluso en lugares donde pensamos que... Que nos podemos ir escapando de la contaminación y no nos escapamos. Hablo, por ejemplo, de la Sierra Norte, de la Sierra de Madrid. Eh, los picos más altos de ozono troposférico se registran en la cumbre de, del pico de Peñalara. En definitiva, es una contaminación que generamos aquí y que también contribuimos a, al resto de la región. Pero podríamos hablar también de, de contaminación acústica, en la cual prácticamente el 90% de los madrileños nos encontramos con niveles superiores a los que marca la Organización Mundial de la Salud y que también eh, tiene unos impactos no solamente de estrés o de mal humor, sino también eh, físicos en la. De la salud de las personas. Y podríamos hablar también de siniestralidad. Evidentemente, una movilidad basada en el automóvil genera muchas más víctimas de accidentes de tráfico, con personas heridas o, o que incluso fallecen. Y luego también porque el transporte público es el medio eh, que más favorece la justicia social, en el sentido de que cualquier persona, indistintamente de la edad, de la situación física eh, o del género, tiene. O, tiene, eh, puede utilizar el transporte público, mientras que el transporte privado solo tiene derecho a determinadas personas. ¿no? Esto era en cuanto a los impactos presentes que ya de por sí justificarían el, 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 el transitar hacia un modelo de, de transporte que más basado en el transporte público, pero también podríamos hablar, y, y es bastante importante hablar de los efectos futuros, y aquí me centro especialmente en dos. Uno es el, el, el cambio climático, es decir, a pesar de que la crisis que, a la cual... Estamos desde hace 2008, generalmente se centra fundamentalmente en los impactos económicos y financieros. Eh, probablemente estamos en una crisis, eh, en una crisis ecológica de las, más que, bueno, de las más grandes que va a afrontar el ser humano y es el cambio climático. Los datos recientes de, de cada mes que pasa son realmente alarmantes. Y, y es realmente urgente eh, hacer algo. Y esto inevitablemente pasa por reducir el uso de, de, de la movilidad motorizada. El 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Estado español se producen como consecuencia de la movilidad, movilidad urbana y la mayor parte, en torno al 80%, son producidas por el uso del automóvil. Con lo cual es fundamental, si queremos realmente eh, combatir el cambio climático, eh, ir hacia un modelo de transporte en el cual cada vez menos se, se utilice el automóvil. Y, en segundo lugar, por otra crisis que incluso se habla menos que la climática, que es la crisis energética, y que, que al final, todo este despliegue de, de los últimos 30 años de, 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 de ciudades basadas en el uso de automóvil y totalmente este, y, y dispersas en el territorio, han sido posibles por, por un, un consumo creciente de, de, de combustibles fósiles que ya en 2006 la Agencia Internacional de la Energía... Eh, explicaba que se había superado, había superado, eh, se habían agotado más de la mitad de las reservas que tenemos disponibles. Es decir, que más allá de cómo la economía o la finanza refleja en el precio del barril de crudo, que aquí no da para, 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 para entrar a fondo, decir que eh, la crisis energética está aquí y va a ser algo con lo cual vamos a tener a, a lo que nos vamos a tener que enfrentar en la próxima década. Y, y si no lo hacemos de forma planificada, lo que nos encontraremos es que una ciudad como por ejemplo Madrid, en la cual es necesario, y luego iré, es necesario que nos tengamos que desplazar mucho para, para nuestras necesidades, nos encontraremos que si no lo hacemos de forma planificada y pensando en cómo lo hacemos para que toda la gente pueda tener acceso a sus necesidades, nos encontraremos con guetos, nos encontraremos con, con que al final las, los sectores más vulnerables sean los, los que más se vean afectados por, eh, por ese no acceso a unos recursos energéticos cada vez menos disponibles. Entonces, ya para terminar, eh, claro, ¿cómo revertimos esto? Es decir, estamos hablando de transformar un monstruo urbano metropolitano como es Madrid, los hay peores y los hay más fáciles, pero aquí estamos en Madrid, eh, que durante, 20 o 30, durante 30 o 40 años ha estado diseñando simplemente para dar el uso al automóvil y que ahora nos encontramos que por condiciones de bienestar social presente y futuro tenemos que tratar de transformar en prácticamente dos o tres décadas. Y desde luego que la única alternativa que pasa porque esa transición sea lo mejor posible para el bienestar social y con los menos impactos ambientales, es hacerlo con esta política que mencionaba al principio, en la cual el eje vertebrador de la nueva política de ordenación territorial, eh, territorial del urbanismo, de las políticas de movilidad y fiscalidad, sea el transporte público y no el automóvil. Esto es un poco lo que, lo que trataremos de defender desde el desde, desde MTP y ya para terminar decir que, eh, lo que hablamos es de pasar de una expansión de la movilidad motorizada a cómo, eh, a cómo pasamos a una movilidad eh, menos motorizada. Y aquí ya para entrar en el debate, eh, aun siendo de MTP y teniendo el lema de, de moverse es un derecho, eh, que entiendo que es un lema que hemos elegido eh, con la parte social de que actualmente hemos generado un monstruo de ciudad en la cual es necesario moverse para, para llegar a muchos sitios, pero no olvidemos que, lo que no, moverse no es un derecho, lo que es un derecho es la vivienda, lo que es un derecho es la educación o tener necesidades cubiertas. Y cuanto menos falta hiciera moverse, mejor sería. Es decir, que eh, está, está bien que lo mencionemos en, en un contexto socioeconómico en el cual el transporte es, está difícilmente accesible económicamente o, o imposible para muchas personas. Pero en los debates deberíamos eh, profundizar un poquito más en el sentido de que el transporte público no debe el transporte no, o sea, moverse no es un derecho el derecho son las necesidades que implican moverse y que es verdad que una ciudad como Madrid el problema es que tal y como la hemos diseñado es necesario moverse y desde ahí eh, tenemos que hacer como eh, que todas las personas puedan tener acceso a esos recursos eh, bajo un transporte público y colectivo. Pero teniendo bien claro que no es derecho moverse por moverse, no es derecho moverse automóvil, y que también todo derecho requiere una, una responsabilidad y, y que es mejor hacerlo de una forma u otra. Gracias. Años, tienen una prioridad económica. Aquí hay una serie de colectivos muy grandes y que, y que tiene, en, en un gran número son usuarios y su área del transporte público más de más de, delicada que menos poder adquisitivo público contra los recortes por un abono social y una ciudad limpia moverse es un derecho.